Hola, soy Antonio Cuercha, director de fotografía de Chile. Estoy aquí para contarles un poco mi experiencia con esta nueva cámara de Sony, la F3. Estoy gratamente impresionado por el tamaño del chip, del sensor, de lo que ve. Me parece que en los años que he trabajado con video digital, desde la High 8 hasta la Cine Alta, creo que este es un paso muy importante porque realmente empieza el cine digital por el tamaño del chip. O sea, hay una relación de profundidad de campo muy agradable que es que me acerca a los inicios de cuando yo empecé a trabajar, no existía el digital. Trabajábamos siempre en 35 milímetros como el top. Creo que ahora llegamos a una tecnología que es bastante accesible para varias productoras, a una cámara que por sus prestaciones me hace recordar el cine. Y las pruebas que hemos hecho hoy día me han demostrado que además tiene varias cualidades más. Yo creo que es una de las cámaras en las cuales va a tener un éxito muy grande en el año 2011. Hoy en día, ya como sabemos, se han presentado en varias partes del mundo, ya han empezado a hacer algunos documentales con estas cámaras, de presentación de la cámara, y los resultados son excelentes. La cinematografía hoy en día está sufriendo un tremendo cambio y hay compañías como Sony que están acompañando y ofreciendo el soporte como para que este cambio tecnológico sea bien aceptado por los técnicos de cinematografía y este paso no sea tan traumático. En este caso, a pesar de que tiene un menú relativamente extenso, está muy simplificado, muy sencillo, y se puede acceder muy fácilmente, y cualquiera que haya trabajado con la X1 o la X3, la X1R, accede inmediatamente a esta cámara porque tiene prácticamente todas las mismas curvas, seteos, etcétera, etcétera, y los accesos son muy sencillos. Y hoy, bueno, tuvimos el privilegio de estar probando en nuestros estudios de acá de Palermo la nueva cámara F3 que tenemos acá puesta sobre una Rehead, sobre un Panther, muy al estilo fílmico. La verdad que, bueno, por las pruebas ya vistas y lo que pudimos probar hoy, la verdad que hemos quedado muy satisfechos, la verdad que nos ha impresionado mucho, tanto la cámara como la óptica, y nos ha creado muchas expectativas. Y la verdad que si hay algo que nos puede dar Sony es eso, es cumplir las expectativas y todo eso que promete. Yo creo que después de este resultado va a haber una revolución en lo que es la cinematografía digital. ¿Por qué? Porque la cámara con las tres lentes que están saliendo, que estamos también probando acá con especialistas, las lentes de Sony, creo que va a ser un boom para todo el mercado y poder hacer realizaciones de todo tipo. Como yo siempre digo, es una herramienta más, no es el reemplazo de, sino es una herramienta más que pone Sony a disposición de el mercado de cinematografía digital. Bueno, creo que es una máquina, una cámara que va a entrar con mucha fuerza en Chile, incluso con el paquete de óptica que trae, que es una óptica académica, un 35, un 50 y un 85, son lentes muy de escuela, muy para trabajar ordenadamente. Me parece que es un que va a marcar un antes y después de la F3 por la masificación que se puede hacer, por tener un flujo de trabajo como la X1 o la X3. No hay que invertir en comprar un montón de cosas más, sino hay que tener la cámara para poder realizar, realmente acercar al cine todos nuestros trabajos audiovisuales. Yo no pude encontrarle ruido en la imagen a tal punto que buscándole las curvas de gama y tocándoles black gamma, etcétera, etcétera, todo lo que uno puede llegar a modificar en la señal, logré un rango de 7 diafragmas y medio, 7 stop y medio en una cámara de video, es una cosa que no es habitual, donde se veía en la imagen esos 7 diafragmas y medio, es decir, no es
esos números que uno ve en los brochures, en los catálogos donde te dicen 7, 8, 9, 10 diafragmas, y bueno, uno después tiene que buscarlos, y no llega a pasar más de 5 o 6. En este caso los vimos, los 7 diafragmas y medio. Entonces, bueno, todo eso hace que sea una cámara realmente que me sorprendió, que yo la esperaba, porque por otro lado me sorprendió por el resultado de la imagen, ¿no? Uno siempre accede a las cámaras que necesita. Ahora, creo que al tener una cámara de este precio, que la encuentro bastante barata comparado con todo lo que es las competencias, y con estas prestaciones, creo que va a ser una cámara que va a estar participando en muchos rodajes todo el año. Creo que nos vamos a encontrar con ella y con todos los upgrades que tenga ella de a poco, va a ser una cámara que nos va a acompañar siempre.